Estamos al aire. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Patricia Morales Sánchez. Patricia Morales Sánchez, está usted denunciando la detención de 8 familiares, de hecho de sus familiares, allá en Santa Catarina, Yosonotú. ¿Qué nos puede usted informar? Sí, que el día martes 28 de abril, mi familia viene aquí al pueblo de Yosonotú, Santa Catarina, Yosonotú. Llegan ellos a las 8 de la mañana ahí al pueblo, los dejan pasar. Van a visitar a una tía que tengo ahí en ese pueblo. Van una visita pues de Familiar. familiar. Y resulta que se hicieron de palabras por un dinero que el abuelito recibe de ayuda. Entonces se hacen de palabras, se pelean entre ellos. Esto sucede como a las 2 de la tarde. Va mi papá, mi mamá, mis 8 integrantes de familia. Van ahí al domicilio de mi tía Margarita y la casa del señor Isidro Sánchez. Se arma la trifulca ahí. Ellos salen de ahí, de ese domicilio, se van a su casa. Mi mamá tiene como a 100 metros, tiene su casa ahí. Ella es nativa de ahí, de Yosonotú. En eso, como a los 10, 20 minutos, llega el señor Isidro con varias personas armadas. Balacean la casa de mi madre, llega la autoridad municipal de ahí, de Yosonotú, y empiezan a balacear. Hirieron a mi hermano Jesús Morales Sánchez. Tengo entendido que tiene una bala en la costilla, no sé si en la derecha o en la izquierda, y así como está herido, lo tienen encerrado. Lo poco que yo sé es que están en diferentes agencias. Mi mamá, mi papá y 2 hermanas están en Yosonotú, ahí los tienen encerrados desde el día martes, de las 4 de la tarde. A los demás integrantes de mi familia, pues ignoro, me dicen que están en Morelos, otros que están en La Lagunilla. Inclusive me llegaron rumores de que los tienen desnudos y los están golpeando. Yo intento pasar, a mí me avisan, yo radico en la Ciudad de México, a mí me avisan una llamada de que mi familia está detenida, yo hago lo posible por llegar, yo llego aquí el día miércoles, voy al hospital a pedir informes si mi hermano está ahí porque está balaceado y me dicen que no, que la única persona que estaba ahí en el hospital era mi tía Margarita. Y que la había llevado su hija Ernestina, pero que estaba bien, que estaba fuera de peligro, que ella nada más estaba ahí porque se le había subido el azúcar. Entonces yo me dirijo a la fiscalía para ver qué razón me daban. El fiscal me dice que tengo que esperar, que el tiempo y que porque aquí tienen usos y costumbres, que son los que usan aquí en el pueblo, en los pueblos de aquí del estado de Oaxaca. Y yo espero, ¿no? En noticias y nada, intento pasar para el pueblo de Yosonotú y hay filtros, aquí les llaman filtros a los retenes que no nos dejan pasar porque pues no puede uno cruzar por lo del coronavirus, ¿no? Entonces, a mí me dicen que no debo de viajar para allá, que no hay entradas y no hay salidas. Yo aquí estoy aquí en la ciudad de Tlaxiaco. Desde el día miércoles, y pues hacen ahí en la fiscalía hacen una llamada al pueblo de Yosonotú, contactan al síndico, le dicen que aquí está un familiar pidiendo que qué pasó, ¿no? Con mis familiares. El síndico les dice que tienen que esperar 48 horas para que los puedan trasladar y que no sé qué, puras largas. Y pues no, yo no veo nada de avance. Para el día de ayer, jueves, me llegan 2 abogados que según vienen de Oaxaca, que los mandó a traer el presidente de Yosonotú, y me los manda diciéndome que si yo era familiar de los detenidos, yo le dije que sí, ya me presento y les digo que yo soy la hija pues ahora sí, de los señores que están encerrados en Yosonotú. Aquí los abogados me dicen que tengo que esperar, que porque ahí hay usos y costumbres, que pues las leyes
como están, pues aquí no se llevan a cabo. Entonces yo lo único que les dije, que yo quiero pasar al pueblo para ver en qué condiciones está mi familia, más que nada por mi hermano que está herido. Ellos me dicen que van a hablar con el presidente de ahí de Santa Catarina, me hacen una cita vía WhatsApp, el presidente me manda un permiso que es para poder yo pasar el filtro. Desgraciadamente aquí hay filtros, no nos dejan pasar y el taxi me cobró 500 pesos para yo poder pasar. Los tuve que pagar, ¿por qué? Por la necesidad de ver a mi familia y ver en qué condiciones están, porque hay rumores de que no les dan de comer, no les dan agua, no les dan nada, ni una cobija creo les dejaban pasar. Yo el día de hoy a las 12 del día, 11 o 12 del día, me voy para Yosonotú con el permiso que me mandó el presidente. El presidente, es este el permiso. Está firmado por el presidente de Yosonotú. Llego allá, me bajo del taxi a unos kilómetros de la presidencia, ya está una camioneta y me está esperando y voy con mi familia, que es mi esposo y mis dos hijos. Ya me piden identificación, la hoja, se las enseño y ya me pasan. Me bajan ahí en la presidencia, me dicen que espere yo ahí unos 15 minutos en lo que sale el presidente y ya me atiende. Ya sale el presidente, ya me hacen pasar a la presidencia y me presento. Y ya les dije con quién me tengo que dirigir, porque pues yo no conozco a las autoridades de ahí. Ya me dicen, yo soy el presidente, yo soy el síndico. Le dije, hola, mucho gusto. Le dije, bueno, yo soy Patricia Morales Sánchez. Vengo a ver qué pasó con mi familiar, qué hay que hacer o qué. Y ya me dicen que tengo que salir del pueblo, que nada más me querían conocer, que por eso me habían mandado a traer y que tenía que salir del pueblo en ese instante, que porque si el pueblo se daba cuenta que yo estaba ahí, la gente se iba a incitar, iban a tocar las campanas de la iglesia y se iba a reunir el pueblo y me podrían golpear y que me tendrían que encerrar entonces. Entonces yo le digo al presidente que entonces, ¿qué autoridad ejerce él ahí? Si él no tiene la suficiente autoridad, le digo. Y me dice que no, que porque el pueblo usa usos y costumbres, que es su ley de ellos, y que los tenía que convocar a una junta, que iba a ser una junta de todo el pueblo, los que están ahí, para ver cómo se iba a arreglar el asunto de mi familia. Entonces yo hice un hincapié y le dije, mire, ok, respeto sus usos y costumbres, y ustedes no se acatan a las leyes como son, pues qué mal, ¿no? Le digo, pero yo tengo un derecho, mi familia tiene un derecho. Le digo, y ustedes están violando ese derecho. El síndico se me responde molesto, enojado, y me dice que si yo soy abogada o que si sé de leyes. Le dije que no era yo abogada, que tenía nada más la secundaria, ¿no? Le dije, pero conozco mis derechos. Digo, y ustedes están violando mis derechos, porque yo nomás les estoy pidiendo ver a mi familia. Dicen que está bien, permítanme verlos, si necesitan algo. Y yo cuando les empecé a exigir que dónde estaba mi demás familia, porque ahí en Yosonotú nada más están 4 integrantes y los otros 4 no saben nadie en dónde están, yo les digo que dónde está mi demás familia y que necesitaba ver a siquiera a mi madre o a mi padre para yo estar pues bien, ¿no? Porque pues yo tengo ahora sí temor por la vida de ellos, porque pues ya se han suscitado muchas cosas ahí en ese pueblo, que quieren linchar, que quieren hacer justicia por su propia mano. Entonces el presidente me dice que no. Cuando yo le empiezo a exigir que quiero ver a mi familia, el presidente me dice que ya me vaya, que me salga. Se levantan ellos de ahí de sus sillas y me dicen, ¿sabe qué? Ya esto ya se acabó, no podemos hablar más con usted y retírese, porque si no ahorita tocan las campanas, sale la gente, dice, y lo único que va a lograr usted es que aquí la linchen y la tengamos que encerrar.
y me dijo que me hacía otro permiso para la salida. Y me hace otro permiso igual, donde me manda hasta un taxi, pero el taxi lo tengo que pagar yo. ¿Sí? El taxi igual me cobra 500 pesos para venir a dejarme aquí a Tlaxiaco. Y ya el presidente, así sin más ni más, se salió de la oficina, se fue y ahí me dejó parada. Y pues no sé a dónde me tenga que dirigir para que me escuchen y para salvaguardar la vida de mi familia, porque pues yo siento que están mal. En conclusión, ¿no pudo usted ver a sus familiares, a ninguno de los 8 familiares? No, a nadie me dejaron ver. Yo quise acercarme ahí a la celda y me impidió el paso un policía. Me dijo que ahí no me podía acercar. Es más, inclusive le dije que si era eso de que me tenía yo que ir, pues que me dejaran quedarme en la casa de mi madre. Mi madre tiene su casa ahí. Y me dijeron que no podían ir ni a la casa. Mi hijo consiguió un carro prestado, que es de su suegro, un carro blanco, 4 puertas, está estacionado ahí en frente de la casa de mi madre. Pues le dije al presidente, deme permiso para ir a traer el carro, por si ustedes van a estar con que yo me vaya, yo venga y eso, pues tengan que moverme, ¿no? Le digo, porque yo no tengo dinero para estar pagando 500 pesos, un viaje, 500 de ida, 500 de venida, pues no los tengo. ¿Sí? Entonces el presidente me dice que no puedo ir ni a la casa, no puedo ir a tocar nada y que el coche pues tampoco. ¿Nos puede usted decir la relación de personas que están detenidas en Santa Catarina y Yosonotú? ¿Y en qué situación la edad y en qué situación se encuentran de salud? Por lo que usted sabe. Mire, mi papá se llama Albino Morales García, tiene 65 años y él tiene una hernia, ¿sí? Que inclusive ya estaba para operarse, pero se vino para acá a hacer un trabajo. Mi mamá se llama Florencia Sánchez García, tiene 65 años y ella padece de la presión. Se encuentra también mi hermana Rosalba Morales Sánchez, y pues ella se vino con mi sobrino. Ahorita yo ignoro dónde está mi sobrino, porque tampoco me dejaron ir a preguntar con algún familiar o alguien de ahí del pueblo. No me dejaron ir a preguntar. Ignoro las condiciones que esté mi sobrino. Mi sobrino se llama Mario Alexander y no sé ni en casa de quién esté. Tiene 9 años mi sobrino. Está mi hermana Nancy Morales Sánchez, que creo está embarazada y está ahí detenida. ¿Qué edad tiene? Mi hermana tiene 26 años. Mi hermana Rosa, ella tiene 29. Está otro integrante de mi familia, que es mi hermano, Jesús Morales Sánchez. Él es el que está herido. ¿Lesionado? ¿De cuántos disparos sabe usted? Me dicen que son 2 disparos. ¿Y no sabe usted en qué lugar se encuentra? No sé, me dicen que está en la agencia de Morelos o en la de La Lagunilla. O sea, hay familiares ahí que han intentado ir a ver, pero no, tienen miedo. Mi familia que está allá tiene miedo de acercarse porque están amenazando en que no se metan. Está mi hijo tiene 29 años, se llama César Morales Sánchez y tampoco sé nada de él. Está mi cuñado, se llama Eduardo Altamirano, de edad 30 años, tampoco no sé en dónde lo tenga. Está un amigo que iba con ellos, que la verdad ignoro el nombre porque no supe quién de sus amigos, pero ya es un señor grande, como de 60 años, que vino a acompañarlos, venía igual a conocer el pueblo, y ignoro dónde está ese señor, que ni siquiera es de aquí, es un amigo que vino a acompañarlos. ¿Usted a qué autoridades señala usted con nombre y cargo de la detención ilegal de sus familiares? Bueno, en primera, aquí al señor Isidro Sánchez, que viene siendo mi tío, viene siendo cuñado de mi padre. ¿Qué cargo tiene? Él no tiene ningún cargo, pero él fue el que incitó a la autoridad a que fueran a sacar a mi familia a punta de balazos. Las autoridades son el señor José Aparicio Morales, que es el presidente municipal de Yosonotún,
y al síndico. Síndico Agustín Morales Núñez y a los que resulten responsables. Bueno, derivado de toda esta situación que el día de hoy usted vivió, que ¿ya presentó usted alguna denuncia por esta privación ilegal de la libertad en contra de sus familiares? Pues fui a la fiscalía y me levantaron una denuncia, pero pues nada más me dicen que que ahorita hay que esperar. Hay que esperar a que el, ¿cómo se llama? El presidente de Yosonotú quiera mandar ahora sí a los detenidos, que es mi familia, mandarlos aquí a Tlaxiaco. Pero como ellos dicen que tienen usos y costumbres, no los quieren mandar para acá. No los quieren van a mandar, juzgar en Yosonotú. Los quieren juzgar en Yosonotú, pero porque ellos están diciendo que mi familia fue a balacear el palacio. Cuando eso no es cierto, mis hermanos no cargan armas. Ellos llegaron limpiamente. Y ahora están ocultando que mi hermano está balaceado. Estamos ya en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos y Asesoría por los Indígenas. ¿Cuál es el apoyo que os ha recibido de este centro? Pues ahorita pues me van a levantar un acta en donde peligro, o sea, tengo temor por la vida de mi familia. Es la atención que ahorita me dio el licenciado y esperar. ¿Algo más que quiero usted agregar? Pues quiero ver a dónde puedo dirigirme, a qué instancia llegar o a dónde para que me hagan caso. Porque esto es una anomalía, yo lo veo que esto ya está mal, porque ya mi familia tiene más de 48 horas retenidas, están desde el día martes y están a lo que una persona dijo que están pidiendo 200 mil pesos por su liberación. Y pues eso ¿cómo lo debo de tomar? Como que es un secuestro, digo, porque solamente los que secuestran son los que piden dinero. Bueno, pues le agradecemos esta declaración aquí para Noticieros del Reloj. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.